Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy puede pasar de todo. Hoy va a ser. Vamos a ver, preparamos alguna cosilla, preparamos algo un poco más manual que de costumbre, y lo preparamos muy improvisando, ¿vale? Entonces no sé si va a salir bien, si va a salir mal. Oye, ya Bueno, está. No sé si oís a Laura. A ver, Laura, a ti cosas. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Ah, sí, yo creo que Yo, sí te oyen. dado que soy yo la encargada de que esto funcione, no tengo mucha fe ahora mismo. Pero bueno. Sí, va Va bien. bien, perfecto. Sí, hoy Laura va a ser la chica experimental del. Oh, muchísimas Gracias, gracias, Arcadi. Arcadi, por la raíz. Muchas gracias, Ya estamos aquí. bienvenidos. Arcadi, a ti yo creo que te va a gustar este programa. Porque vamos a hacer experimentos. No son de óptica, pero ya llegará el programa en el que hagamos experimentos de óptica. Oh, ¡Ole, gracias, Nevesu! ¡15 Neveso. meses! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues eso, vamos a hacer experimentos. Vamos a hacer experimentos muy chulos para que todo el mundo entienda el magnetismo. ¿Vale? A ver, yo os digo una cosa. Estáis viendo que ya no estamos en el. Yo no estoy en el mismo set de siempre. Me voy a mover muchísimo. Y estamos inspirados por los Crespos, así que ya veréis el movidote que tenemos montado. Esto es totalmente experimental, ya no solo por los experimentos, sino porque vais a tener que decirnos si veis o no veis las cosas que vamos a hacer, que también es bastante fundamental. Sí, Así que. básicamente en el setup, no, Laura no se va a poner una Crespo Visión de estos en la cabeza, pero se va a poner una Boson Visión, que es nada, una cámara web que va a tener que mover para apuntar los experimentos y esas cosas. Y entonces, pues no sé si se va a ver, si no lo va a ver, porque además lo va a ver en retraso a través de Twitch, a qué está apuntando, entonces igual se pone a hacer un experimento y luego de repente pues no está apuntando lo que ella pensaba que estaba apuntando y a ver qué tal. Bueno, espero que nos queráis igual y ya está. Esperemos que sí. Pues nada, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por lo tuyo, ¿no, Laura? Empezamos por lo mío, por el spam, claro. Pues nada, chicos, ya sabéis que este programa está dentro de Estenio TV, que es un canal de Twitch donde divulgamos un montón de gente de Estenio y que podéis apoyarnos. Si os suscribís a nuestro canal, si tenéis Amazon Prime, pues con Amazon Prime. Y tenéis un montón de ventajas exclusivas, como por ejemplo que podéis acceder al Discord exclusivos para seguidores, utilizar los emotes que hay en el chat. Hoy vais a necesitar mucho el de la F de Stenio, así que ir ya calentando. Y además, otro adicional es el concurso que ya se está anunciando en redes. Si sois suscriptores, podéis participar por primera vez en un concurso con vuestros Stenios favoritos, aunque luego ya haremos el spam de esto correspondientemente. Y yo creo que ya está. Voy Vale, a pues antes de escribirlo. nada, alguien preguntaba por la camiseta. Uy, va. Joanes preguntaba por la camiseta, entonces supongo que preguntaba irónicamente, porque digo yo que la gente conocerá el origen de esta camiseta, que es la mejor tienda de camisetas científicas del mundo, que es Nabla Shop. Y por alguna razón estoy en Twitch, pero no inicié la sesión, entonces no puedo poner Pero el link. ponte de pie y que Sí, te vean. pero porfa, tenía el link. Voy a buscarlo. Tú ponte de pie mientras yo busco. Bueno, vale. ¿Qué es esto? Los físicos lo saben y los seguidores de Escenio también lo saben, estoy seguro de ello. Típico patrón de interferencia de la doble rendija, ¿vale? Una camiseta muy chula. La hay en diferentes colores en Nabla Shop. Eso es. Parece ¿Qué Tracos. parece, Arcadi? También están las camisetas de CNTV, También están ahí efectivamente. las camisetas de CNTV. Por eso digo yo que la gente de CNTV que nos sigue, pues conocerá la página. O no. Pero si no la conoce, pues echad un vistacito que hay camisetas muy chulas. Eso es. Bueno, Vale. este spam gratuito. Ahora, vamos allá.
Yo no tengo ninguna confianza en este programa. No tengo ninguna Ánimo. confianza en mí, seamos realistas. Pero bueno, Tenemos que dar venga. mucho ánimo a Laura, que tienen que salir las cosas, tienen que salir los experimentos. Tenéis, todas las personas que estéis aquí, tenéis que acabar el día sabiendo qué es el magnetismo, qué tipos de magnetismo hay, los más comunes, que son los que vamos a ver con experimentos. Y tenéis que saber que el magnetismo es más que los imanes de nevera, ¿vale? Importante, sí. Vale, entonces, primero la pregunta, de hecho, la encuesta. Si acercamos un imán, la voy a hacer ahora mismo. No, no puedo porque no he iniciado sesión. Espera, que inicio sesión en Twitch porque estoy aquí de invitado viéndonos y no puede ser. No puede A ser. ver. Es que ya os digo que hoy fue bastante a prisa y corriendo, improvisando esto, que ya era una idea que habíamos pensado ya hace semanas, ¿no? Pero al final la preparación fue súper improvisada. A ver Sí, la qué. verdad. ¿Estamos menospreciando los imanes de nevera? No, no estamos menospreciando los imanes de nevera. Lo que pasa es que es una simplificación de lo que estamos viendo aquí. O sea, daos cuenta de lo que va a pasar a continuación. Que es que para manipular los imanes que vamos a sacar, ¿vale? Yo voy a tener que poner mi ordenador en una esquina para que no interfiera. No tengo absolutamente nada magnético encima de la mesa, más allá de eso. Todo está en una esquina, por eso me estáis viendo como súper raro y torcido. Y tengo guantes, ¿vale? En algún momento me tengo que poner guantes para no pillarme los dedos con los imanes, lo cual ya pasó una vez. Y no quiere ponerse las gafas, pero Pero Laura, también están. enseña las Están gafas, aquí. enséñalas. Ahí, ahí. Aquí están. Que se debería poner. No me va a saltar un imán a la cara. Bueno, Vamos no a sé. ver, hay un imán ahí que puede matar, Vale, ¿vale? pero no, no, se llama el imán de la muerte, me dijiste. Exactamente. Esto es Vale, entonces verdad, voy a hacer una encuesta. Y voy a claro. preguntar, ¿qué pensáis si acercamos? A ver cómo lo pongo para que me entre. Es que claro, ¿ves? Ahí está el punto, lo que quieres decir explotidos. ¿Qué vas a hacer con los auriculares? Pues por eso no me voy a poner las gafas, porque si no, con estos pedazos de auriculares, ya verás. El imán de la muerte, pero no pienso tocar. O sea, ya os lo digo, yo, ese imán está ahí encerrado. Están todos los imanes, luego si eso os los enseñamos, porque están todos los imanes hiper mega protegidos con 3-4 capas. Para que no liar la parda. Y aún así, si pasas algo por encima, se pega, ¿sabes? O sea, en fin. Pero no, con los que voy a trabajar yo son más pequeñitos. Lo cual no quiere decir que no vaya a pasar nada, porque el imán con el que yo me pillé el dedo era así. O sea que. Vale, ya tenéis aquí una encuesta que dice que si acercamos un imán a agua, no pasa nada, hay una fuerza atractiva, hay una fuerza repulsiva. Por favor, todo el mundo a votar. Y según es como era, como en el cole y tal, cuando empiezas una nueva asignatura o tal, que quieren ver el nivel de la clase, pues esto es lo mismo. Luego ya enfocamos según el nivel de la clase. Lo vais a flipar. O sea, viendo cómo va la encuesta, es que lo vais a flipar. Laura, estás haciendo spoilers, pero vamos, estamos haciendo. Esto Aquí así hay que funciona vivir los mucho. experimentos y las experiencias sin ningún sesgo. Sin ningún sesgo. Claro. Vale, que lo que me estaban diciendo era que qué voy a hacer con los auriculares mientras cojo los imanes. A ver, bueno, ya lo veréis. Voy a tener. No hubo tiempo para preparar eso. Que pase No, lo que pero. tenga que pasar. No, no creo que pase nada. Quiero decir, no, no me voy a acercar los imanes a la cara, ¿vale? Digo yo. Bueno, ya veremos. Antes casi la lío sin querer. O sea, la encuesta va como que no pasa nada. El 50% de los votos hay una fuerza atractiva, el 25% hay una fuerza repulsiva, el 25%. O sea que la mitad, mínimo la mitad habéis fallado. O sea, Mínimo. por matemáticas, Sí. vaya. Sí, no, la estadística está bastante. Bueno, ahora como todavía queda 1 minuto de encuesta, va a empezar la gente a votar a los otros. O lograr que estén todos al 33%, porque puede ser. Así mínimo el 66 habrá fallado.
Laura, por favor, que no tenemos ni idea. No, no, pa si para eso estamos para aprender, Nevesu. No, no vamos aquí a juzgar nada. Y para pasar y para que lo flipéis, si logro que se vea. Nevesu, nos tienes que decir que tiene que ver el magnetismo con la biología, que hay cosas también de eso, ¿no? Si no, ¿qué Bueno, programa de venga. magnetismo es este? Venga, vamos, que si no, llevamos 15 minutos y se nos va. Venga, venga, Laura, vamos con la primera experiencia. La primera experiencia es la que todo el mundo conoce. Coge el imancito Cojo el imán. y coge las cosas con hierro. A ver, porque yo me voy a ver con retraso. Ese es el primer imán, ¿vale? Aquí lo veis. Parece una cosa Lo, lo, sencillita. lo, luego vais a ver la polaridad, que no parece, no es como parece. O sea, parece que el polo norte estaría en un extremo y el sur en el otro, y no, está partido por la mitad, pero bueno. A ver, un segundo. Vamos a mover el ordenador. Mira, ha terminado la encuesta. El 46% dice no pasa nada, el 29% dice hay una fuerza atractiva, y el 7%, el 25% dice hay una fuerza repulsiva. O sea que las opciones son no pasa nada la mayoría, y luego hay una fuerza atractiva y luego hay una fuerza repulsiva. Quedaos con estos resultados, ¿vale? Quedaos con estos resultados. A ver, os voy a enseñar lo que tengo aquí, ¿vale? Seguro que voy a apuntar un poco hacia abajo. Luego ya muevo la Hombre, cámara bien, pero. vas a tener que apuntar hacia abajo durante Sí, los experimentos. después. Sí, pero bueno. Espérate. Yo voy con retraso, así que esto va a costar. Yo No, no no, sé si lo pero estáis. apunta ahí hacia la mesa y déjalo en la Ah, mesa. vale. Bueno, de momento, lo que tengo aquí son tornillos y una bola sin más ¿Y la magnética, otra ¿vale? bola, Laurita? ¿La La otra otra bola, bola Laura? Pero vamos a ver. es que a mí esto me flipa. ¿Sabéis qué es esto? ¿Alguien sabe decirme qué bola es esta? Sí, venga, chat, por favor. Porque esto os tiene que sonar. Arcadi, estás preguntando qué ha pasado con el agua, refiriéndote a que cuál era la respuesta, porque Eso vino después. la respuesta Mira, viene mira. después con un experimento. Mira, todo el mundo lo sabe, una bola es una bola de Bien. ratón, no ¿Sabéis de qué es? dragón, no, no es una bola de dragón, es una bola de ratón. Pues una bola de ratón por dentro lleva algo que hace que interaccione con los imanes. ¿Vosotros sabíais que esto está lleno de algo magnético? Porque yo no tenía ni repajo la idea. Bueno, magnético, No puedes pero. decir en este programa algo magnético, porque vamos a ver que todo es magnético, ¿vale? Sí. Tiene. Pero tiene ¿Qué hierro, tiene tiene? algo ferromagnético, que me imagino que será hierro. De hecho, por eso, o sea, pesa. O sea, yo esto nunca lo había pensado. ¿Por qué pesa una bola de ratón lo que pesa? Pues porque tiene Pues hierro. ¿Por tiene qué tiene hierro. hierro? Coge el imán, Laurita. Coge el imán, Vale, acércaselo ahora a la voy a bola. apuntar a la mesa. C cambia la. Sí, Cambia cambio la la cámara. escena y así veis a Laura por el otro lado. Sufrir. Vais a ver mi cara sufrir de primera mano. Vale, a ver, yo no sé dónde. Bueno, no, más, ¿no? Perdón, de verdad, perdón. Vale, estáis viendo todos los cacharros estos que tengo aquí. Más Y o aquí menos se tengo ve el bien, imán. más o menos se ve bien. Oye, idea para crispación en la cocina. Una cámara desde arriba que apunte y que se vea en pequeñito toda la cocina o algo así. Vale. Uy. Bueno, ya empiezo mal. Pues esto, ¿qué pasa? Nada ¿Veis? extraño, ¿no? Ahora podéis ver cómo Laura hace cosas con la mano, con el imán y tal, y le veis la cara. ¿Veis las caras que puede poner? La cara de sufrimiento va a ir en aumento. ¿Vale? Estáis viendo que simplemente esto es algo que experimentamos todos en algún momento, ¿no? Que los imanes, o sea, los tornillos se pegan al imán y ya está. ¿Vale? Sí, o sea, Pues. el fenómeno que estáis viendo aquí es bien sencillito, ¿no? Bueno, bien sencillito, no es sencillo para nada, no es sencillo para nada, pero Bien. es conocido por todo el mundo. Tenemos un imán que tiene un polo norte y tiene un polo sur, y cuando acercas algo que lleva un material ferromagnético, normalmente es hierro, pues imanta ese material, de manera que se crea una fuerza repulsiva, digo atractiva, entre el material imantado y el imán.
Pues eso, ya veis que todo esto que aparece en la mesa, los tornillos, esta bolita y la bola de ratón se pegan, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer. Ya también estáis viendo mi cara de sufrimiento para intentar despegarlos. O sea, realmente está duro, ¿sabes? No, no, no es tan trivial Laura, despegarlos. intenta ahora pegar, por ejemplo, una bola o un tornillo al imán y otra Sí, yo cosa, no al imán, sino a lo que has imantado, por ejemplo, a la voy. otra bola. Eso, por ejemplo, el tornillo ahí y ahora con la punta del tornillo, no, si haces eso, no. ¿Por qué? Ah, ahí sí. No, es que estoy tonto porque te estoy viendo yo por Twitch y Oh. entonces te estoy viendo atrasada y no. No, yo De bueno. deberías, no, no es por nada, pero deberías ponerte los guantes. Aunque este imán no es muy potente, deberías ponerte los guantes. Bueno, Ahí. de momento no tengo miedo. Luego será peor. ¿Vale? Esto es el clásico ferromagnetismo que todos conocemos. Hablando de ferromagnetismo. Porfa, voy a hacer. No, no puedo hacer una encuesta de esto. Porfa, decidme en el chat qué materiales son ferromagnéticos, ¿sabéis? Porque sabemos que el hierro es un material ferromagnético y que exhibe estas propiedades. ¿Qué otros elementos de la tabla periódica forman compuestos que son ferromagnéticos? Hay fundamentalmente otros dos. Por cierto, si tenéis alguna duda, si me vais a ver todo el programa y mientras Juan explica, yo haciendo el tonto con imanes. Gracias, Nevesu. Es un mantel muy bonito. Parece de verdad que voy a ponerme a sacar cartas ahora. Uy, Vale, cobre, uy, cojo el cobre, otro. uy, cobre, uy, cobre, uy, cobre. El cobre, con el cobre vamos a ver con el cobre luego. Voy a Con el guardarlo cobre mientras no. tanto, ¿vale? Voy a guardarlo. Voy a poner otro imán. ¿O no? ¿El otro imán? ¿Qué otro imán? El otro, el de que vamos a sacar luego, O el sea, circular. ¿veis cómo se está refiriendo al imán, eh? O sea, lo estáis viendo. Perdón, no me di cuenta. Perdón, os lo habéis comido. Bueno, hizo todo el spam Vigo existe. Hierro, cobalto, níquel. Hierro, cobalto, níquel son fundamentalmente los materiales ferromagnéticos. Por supuesto, hay un montón de aleaciones que también exhiben comportamientos ferromagnéticos, ¿vale? Aleaciones de hierro, cobalto y níquel con tierras raras. Voy a aprovecharse que está. Esto no estaba en el guión, pero ¿Cómo? sigue, sigue, sigue. No, no, eso, que hay otras aleaciones. No, esto está en el guión más tarde, pero vamos a ver. Es que ya que salió, ¿sabéis qué es Venga. esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Bueno, Lo pues. acabáis de decir. Que lo digan, que lo digan. Vamos a hacer lo del agua, pero son los dos últimos experimentos. Es un tubo de cobre, o sea, pedazo de tubo de cobre. Esto también pesa que no veas. Madre mía, Laura, tienes el Iberlin entre en tu casa. No, todo esto es de Swan y no es mío. Así que yo, daos cuenta, ¿eh? Esto es Pero todo de él. vamos a Voy ver, a seguir espera, la les enseñaste técnica. la barra de cobre y no Pero le no. y no les no, no acercaste el imán al cobre para ver qué pasa. No. Luego, vamos por partes. Vale. Vale, entonces, ahora ya vimos esto, voy a guardar estas bolitas para no liarla y vamos con el siguiente experimento, que requiere el uso de esto. Vale, eso que estáis viendo ahí es hierro. Pero es hierro en virutas. Son limaduras de hierro. Entonces, ¿qué Sí. podemos hacer con limaduras de hierro y un imán? Pues ver qué pasa, ver qué forma tiene el campo magnético creado por ese imán. Vale, a ver. Yo sé que tenéis confianza en mí, pero bueno. Vamos a. Este es el siguiente setup. Veréis qué desastre, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, de hecho, igual lo apunto por la otra cámara porque así lo veis. Esto es una caja de cartón. Ya está, no tiene más. Fin. Por Fin de la explicación. un lado tiene un hueco, ¿vale? Por aquí. Voy a meter un imán. Entonces, encima de la caja de cartón, que es lo que estáis viendo ahora, es que me parto. Pongo un folio y en el folio simplemente vamos a poner
un poquito de la limadura. Está un poco oblicuo. Está un poco oblicuo. Es que, a ver, ¿cómo te lo explico? A tu gusto, Laura. Vale, voy a no pasarme. Luego lo extiendo. Extiéndelo bien. Sí. Espero que tengas el otro imán suficientemente lejos, porque como el imán No, están te todos caiga separados. encima de la limadura, ¡puf! Luego a ver quién separa eso. No, están separados, te lo aseguro. Bueno, así ya vale. Mira, eso para la ensalada de tomate, luego queda crujientita, crujientita. Laura, te has hecho la manicura en el directo de hoy, ya la tenías. Ya la tenía y me las Bueno, pinté lo yo. de Laura con Qué sus mala. uñas. Sí. Vale. Aquí está el imán, está aquí, ¿vale? Lo vais a ver por la otra cámara. Dicen que qué fantasía de uñas. Enséñale lo que son esas uñas. Otras veces, normalmente son astrocosas. Pero Tiene que. ¿sabéis quién son? Tenéis que saber quiénes son. Sí, venga, chat. Bueno, si apunto, ¿sabes? Bajar un poquito más. ¿Sabéis quiénes son? Sí. Sí. Eso es, eran súper nenas. Pues yo no me había dado cuenta. Yo tardé un poquito más en Es que de pillar. verdad. Vale. Tengo el imán en la mano. Voy a meter el imán por debajo de la caja, solo que no lo Cuidado, vais a ver. cuidado. Ya no me acuerdo por qué lado lo tenía que meter. En vertical, ¿no? Bueno, vamos a hacer el experimento, así ves Mirad. cómo es la polaridad. Fijaos, fijaos en lo que pasa. Se está Oriéntalo moviendo. bien. Se está moviendo, se está ¡Ay, moviendo. Dios! Ah. Que se me pega la cámara. ¿A la cámara? ¡Ah! O sea, sí. Se me pega la caja. O sea, sí, yo tengo el imán separado, ¿vale? De la caja, pero a veces se me pega. Bueno, ahí se ve que a la derecha Más e o menos. izquierda están los polos. Lo Ah. veis, ¿no? O sea, veis que esta zona de aquí está orientada hacia acá y esta está orientada hacia acá. No sé si cómo de bien se distingue, ¿eh? Pero girar los 90 grados en. Ahora, si giro el imán 90 grados. Uy, pa. No, así no funciona. Voy a mover, quitar el imán y voy a volver a ponerlo. Yo lo siento, de verdad. Sé que esto podría salir mucho mejor, pero si no, no sería divertido. A ver. Otra opción es pones el imán y luego las virutas las echas desde arriba. Si haces eso, más o menos se van configurando de manera que se quedan formando las líneas de campo. Que típicamente, bueno, si no, se las dibujo ahora mismo. Claro, es que esto es muy difícil de ver. Igual voy a poner la cámara más abajo. Ok. No, Ay, pero ay, veis ay, cómo. ay, 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 déjalo quieto, déjalo quieto. Ah, no sé cómo lo tengo que dejar quieto. Gracias, Raid, Nus Nus Cuevas, por Cuevas, la raid. muchas gracias por la raid. Llegáis en un momento clave. Estamos aquí con un experimento que está saliendo así, así, pero yo creo que se ve bien. ¿Vale? Voy a seguir moviendo, porque así se ve. Gente que viene de sus cuevas, de Nus Nus Cuevas, de sus cuevas. Estamos aquí explicando el magnetismo, ¿vale? Empezamos por el ferromagnetismo, que vamos, todo el mundo sabe la experiencia de acercar un imán a algo de hierro, y estábamos viendo las líneas de campo magnético de un imán. Entonces, Laura está debajo de esa caja, tiene un imán que está moviendo para un lado y para el otro, y encima del folio tiene unas virutas de hierro, que se Sí. orientan según la polaridad del imán. ¿Sabes? Acabo de tirar todas las virutas por la caja. No pasa nada. Vale, extiende bien ahí. Mira, mientras, si queréis, mientras extiende, puedo enseñaros cómo lo que se debería ver, o vamos, una imagen, ¿vale? Si esto es el imán, tiene esta forma.
Ojo al juego de cámaras, ¿eh? Y esto es Voy a el seguir polo norte del jugando. imán y esto es el polo sur. Entonces, las líneas de campo nacen del polo norte o van de un polo a el otro polo y mueren aquí. De manera que todas las líneas de campo, y esto es algo diferente a lo que ocurre, pues por ejemplo, con el campo eléctrico, Guau, mira cómo se ve ahora. Ahora todas las líneas están. de campo son cerradas. Espera, que ahora pongo la cámara porque ellos no te están viendo. Sí, me están viendo. Están viendo experimento en Ah, pequeñito. es verdad, es Guau, verdad. mira qué guay está ahora, porque están viendo tal cual lo del dibujo. Ahora lo estáis Qué viendo. bien pensado, no me acordaba que lo habíamos pensado tan bien. Ahí, ahí. No lo Vale, pensó, no lo entonces, pensamos. eso que estáis viendo ahí, señala dónde estarían los polos. Y es lo que yo estaba más o Aquí y menos. aquí. O sea, Exactamente, es lo que lo está. veis, son los dos huecos blancos, más o menos. Sí. Y Vale, esta zona, no sé si distinguís las líneas más o menos paralelas que van de uno a otro. Y exactamente, ahí estamos viendo. Bueno, esto está como girado. Está. Se lo puedo girar, de hecho. Ah, no, no se lo puedo girar. Pues lo puedo mover, pero no se lo puedo girar. Bueno, da igual. Veis unas líneas que van así. Y al final lo que tenemos son líneas cerradas. ¿Vale? Y esto aquí ya, el apunte de física, es que cuando tenemos un campo eléctrico, por ejemplo, imaginad que tenemos aquí un protón y aquí un electrón. ¿Vale? Entonces, esto es una carga negativa. Y esto de aquí es una carga positiva. De manera que las líneas de campo eléctrico, pues sí, hay líneas que salen del protón y van hacia el electrón, pero luego hay líneas que van hacia el otro lado y no retornan. Bueno, a ver, si tenemos las dos cargas, pues al final se formará una especie de dipolo como si fuera un imán, ¿no? Pero en principio las dos cargas no tienen por qué estar ligadas. Y el electrón, pues se puede ir por ahí. Y las líneas de campo eléctrico nacen y mueren en las cargas, ¿vale? Eso es. Y no tienen por qué estar cerradas. Y esto es algo súper importante. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, ¿no? Pero básicamente, la gran diferencia es que los campos magnéticos requieren siempre de dos polos. Es decir, no existen monopolos magnéticos, no existen cargas magnéticas. Esto enlaza con, bueno, alguien nos está preguntando por los monopolos. Esto enlaza con 50.000 cosas, pero al final lo que ocurre, puede haber monopolos, ¿eh? Los monopolos son unas partículas que se buscan, hay experimentos que buscan monopolos. No hicimos ningún programa de monopolos con lo interesante que es. Bueno, Ya. tampoco es una gran cosa los monopolos, ¿eh? Hay otras cosas que molan mucho más, la materia Bueno, oscura y pero esas cosas, pero los monopolos están chulos y si hay monopolos, además, las ecuaciones de Maxwell serían supersimétricas, no de supersimetría, de que serían muy simétricas, ¿vale? No. Pero no hay monopolos, no hay monopolos y esto implica que las líneas de campo magnético son siempre cerradas. Pero como sí hay monocargas, es decir, cargas eléctricas, esto no ocurre con los campos eléctricos, donde las líneas no tienen por qué ser siempre cerradas. bueno, ya visteis que salió, así que ahora voy a jugar. O sea, esto es lo que el hecho de que se haya visto tan bien es porque estaba con el imán en una posición determinada, ¿no? Orientada, pues eso, hacia donde tenemos por un lado. Vale, ahora voy a sacar el imán y os lo enseño. Voy a apartar esto un poquito. O sea, yo para conseguir ese efecto tenía el imán en esta posición. ¿Por qué? Pues porque por uno de estos lados, uno de este lateral es un polo y este es el otro, ¿no? Entonces, las líneas de campo van de aquí a aquí y poniéndolo de esta manera, pues tenemos esa orientación que tenemos. Eso Si lo... es que es un fail del imán. O sea, yo creo que criticaría muchísimo ese imán, porque ese imán evidentemente está puesto así como para que tenga el polo negativo, el polo norte en una parte Aquí, aquí, sí. exactamente, ¿no? Pero no está mal, está mal. Bueno, no está mal, está bien, ¿no? Pero Está a su manera, ¿no? En vez está a de su estar manera, así, exactamente. sus polos están en las caras largas, digamos, del prisma este, bueno, del Ah, cilindro. hay un comentario buenísimo de Carpe Diem
que dice que eso enlaza con lo que pensamos de niños que va a pasar al romper un imán, pero luego no. Sí, eso es verdad. Y es eso, imaginaos, es verdad que el polo sur y el polo norte no están en los extremos del imán, pero imaginaos que tenemos el polo norte y el polo sur en los extremos del imán y partimos el imán por la mitad. ¿Tendríamos un monopolo norte y un monopolo sur separados? No. Cada uno de los dos trozos se comportaría como un imán dipolar con su polo norte y con su polo sur. Vale, ahora viene una parte súper guay, que es que tengo que volver a meter las virutas en su en su recipiente. No, ¿Queréis verlo? no la líes, no la líes. Así lo veis, Venga, ¿eh? venga, todos estamos con Laura. Tremendo esto. ¿Sabes qué pasa? Que como el mantel es negro, si la lío, nadie lo va a saber. Ya está. De los dominios magnéticos, si da tiempo, hablaré después de todos los experimentos, ¿vale? O después de todos menos el último, ya veré. Vale, ahora esto se va a otro lado de la mesa para Lejos, no seguir lejos. liándola. Lejos, lejos. No. Ponlo lejos. Vale. Y vamos Y esto se va afuera. con el siguiente experimento, Que ya que no ya tengo se pone tiempo. la cosa interesante, ¿vale? Tengo que sacar el barreño. Sí, Entonces, ¿eh? sí. Vale, a ver. Hemos El agua, amigos, el agua. visto ferromagnetismo, ¿vale? Ferromagnetismo es esta propiedad que tienen algunos materiales de imantarse de esta manera que habéis visto, ¿vale? Existe una magnitud que nos dice cómo de fuerte es la respuesta de un material. ¿Qué haces? De un material a Van a ver el un unboxing. campo. A un campo Tú sigues. magnético, ¿vale? La respuesta de un material a Gracias. un campo Un magnético, ¿cómo de momento. fuerte Gracias, es? Diego BXB15, por tu sub. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la suscripción, Prime. Vale, decía, existe una magnitud que nos dice cómo de fuerte es la interacción de un material con un campo magnético, que es la susceptibilidad magnética, ¿vale? Entonces, quedaos con que la susceptibilidad magnética de los materiales ferromagnéticos que hemos visto es muy grande. Pero todos los materiales tienen un valor de susceptibilidad magnética. Es decir, todos los materiales responden de alguna manera a la acción de un campo magnético, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las cosas están formadas por átomos y los átomos de alguna manera interaccionan con los campos magnéticos. Entonces, al final, cualquier material está formado por átomos, pues tiene alguna respuesta a los campos magnéticos. ¿Qué pasa? Esta respuesta que conocemos cuando acercamos las cosas a un imán y se pegan, el ferromagnetismo, es mucho más grande. Entonces, cuando pensamos en campos magnéticos, bueno, pues pensamos en este tipo de materiales. Pero al final, cualquier otra cosa, como por ejemplo el agua, u otros elementos, como por ejemplo el aluminio, que veremos luego, o la plata, que veremos luego, pues también tienen cierta respuesta a campos magnéticos. Eso es. ¿Vale? Entonces, hay dos grandes grupos de magnetismo. El paramagnetismo y el diamagnetismo. ¿Vale? En pocas palabras, los materiales que son paramagnéticos se sienten atraídos ligerísimamente por campos magnéticos. Y los materiales que son diamagnéticos se sienten repelidos ligerísimamente por los campos magnéticos. Entonces, en la encuesta de antes dijimos, ¿qué pasa Que el agua. cuando acercamos un imán al agua? Bueno, Nada que se siente atraída, que se siente repelida. ¿qué Vale. creéis? No, que creéis, no. Ya hicieron antes una encuesta donde salió que nada. Es verdad, es verdad. Es Salió que que... estoy. ¿Sabéis qué pasa? Que estoy aquí jugando y se me va. Vale, entonces, vamos a comprobar eso. ¿Qué es lo que le pasa al agua, no? Este barreño simplemente es un medio que vamos a utilizar para hacer barquitos. Nuestros Exactamente, o barquitos. sea, la función de este setup experimental es poner cosas encima. Poner campos magnéticos a esas cosas encima
y ver cómo se mueven. ¿Vale? Ese es el Muchos objetivo saludos, de. Diego, muchos saludos, muchos saludos. Voy a hacer una cosa. Para esto, yo voy a tener que estar con el imán encima todo el rato. Entonces puede ser que tapemos que tape un poquito. Entonces voy a inclinar un poco la cámara, ¿vale? Yo Para que. diría que el mejor ángulo es desde un poquito más inclinado, pero bueno, desde que se vea que no haces trampa. No, no. Os juro que no hago trampa. No sé qué. Si la hago trampa va a ser sin querer. Vale, pero en lugar de jurárselo, pues intenta poner la cámara de modo que se vea que no haces trampa. También, también puedo. ¿Sabes? Si puedo girar esto, sería fantástico. Dice, pero A los ver. diamagnéticos se ven repelidos o directamente ignoran el campo magnético. No, no lo ignoran. No lo Depende de ignoran. dónde. Luego, luego os puedo hacer un dibujito. Pero lo que ocurre en las materias diamagnéticos es que la respuesta es que crea un campo magnético opuesto, de manera que repelen. Vale, vamos a ver. Está un poco más inclinado. No, 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 está fatal. Está enfocándome a mí. Exactamente. Bájalo. Más, un poquito más. ¿Sabes qué pasa? Que como yo tengo la Un pelín mesa. más, un pelín más, un pelín más. Ahí está bien, ¿Ahí? sí. Bueno, ahora veis reflejada la luz del foco. Es genial esto. Vale. Entonces, vamos a hacer barquitos, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que os habíamos hecho era precisamente sobre el agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí, esto es un vaso, sin más, de plástico. El plástico no es, madre mía, no es magnético, así que no, o sea, no tiene propiedades magnéticas, así que en ¿Cómo este que el caso va a estar. plástico no tiene propiedades magnéticas? Te Bueno, acabamos de aquí no. decir. Bueno, Lo que ya, pasa es que, a bueno, hay ver. poco plástico ahí, hay mucha agua. Está relleno de agua, eso sí lo estáis viendo. También podríamos haberla tintado algo para que. Pero bueno. Entonces, voy a Se ve, poner yo creo que se ve, ¿no? el vaso aquí. Cuidado que no lo hiciste ninguna vez, yo creo. Teníamos que haberlo practicado un poco más. Es verdad, esto no lo habíamos probado. Uy, 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 uy. Bueno, vamos a esperar a... Esto lleva tiempo. F en el chat, por favor. Voy a volver a intentar, no pasa nada. Ánimo. Ay, Ahí, muy ay. bien. Ahí tenemos nuestro barquito de Muy agua. bien. Está más o menos estabilizado. Y voy a mover un poquillo el foco, ¿vale? Porque estoy tapando con la propia cámara. Vale, entonces, ¿cuál va a ser la experiencia? Bueno, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Tenemos agua encima de agua. Encima de agua para reducir lo máximo posible el rozamiento. Y tenemos un imán. Entonces vamos a ver la respuesta del agua a un campo magnético acercándole el imán al barquito. ¿Veis que más o menos está estabilizado, ¿eh? Que no se está moviendo. Tienes que acercarlo más. Que no toque, pero acercarlo más. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando? ¿Estáis viendo lo que está pasando? Sí, yo creo que se ve que no está tocando. Vale, dale, bueno, desde atrás no vamos a verlo, pero bueno. Luego lo pones desde la izquierda, se ve mejor. O sea, desde nuestra izquierda, tu Desde derecha. aquí. Eso es. ¿Qué está pasando? Alguien me. Ay, no, no, girar un poquito para que se vea el imán. Gira un ¿Ahí? poquito la mano, la mano, la mano. Ah, Ahí, ahí, perdón. ahí. Eso es. ¿Qué está pasando? ¿Estáis viendo que se está moviendo el barco? Yes. ¿Lo estáis viendo? Perdón, pero es que no sé cómo agarrar el Sí, imán. sí, sí, sí. Yo creo que así se ve bastante bien que no está tocando. Voy yo y inclino así la cabeza a ver si veo algo. O sea, lo que estáis viendo es que el imán está moviendo nuestro barquito de agua. O sea, que está repeliendo el agua. Exactamente. Y eso es porque el agua es un material diamagnético. Está la ventana cerrada, sí. No hay viento, no hay absolutamente nada. No estoy soplando, me estáis viendo. No estoy soplando. ¿Vale?
Bueno, ahora este experimento lo podéis hacer vosotros perfectamente Bueno, en casa. el imán es potentillo, ¿eh? Solo os voy a decir una cosa, no, no puedo acercarlo, pero este imán tiene virutas porque antes se me cayó, se me cayeron unas pocas, pero no pasa nada. De hecho, bueno, en fin. Vale. Esto es lo que pasa con el agua. Ahora voy a quitar mi barquito de agua, voy a apartar el imán para no liarla. Muchas gracias, Diego XD Oh, Quinto Diego, por Diego, tu. estás a tope, Diego, estás a tope, muchas gracias. Vale, entonces ahora voy a apartar esto. Efectivamente, es día magnético. Hay días donde es magnético y otros que no. Muy buena. Vale. Entonces, lo siguiente es un nuevo barquito. ¿Vale? Mucho más pequeñito. Y lo que va a tener encima es esto, que es una anilla de una lata, pues de una lata de refresco. Una anilla. Vale, yo creo ¿Vale? que antes de nada, Laura, prueba Uy. que la anilla no es ferromagnética. Casi se me cae. Vale, entonces. Póntela en la mano y coge el imán y que se vea claramente que la anilla no es ferromagnética. Si yo ahora paso esta anilla. Bueno, voy a quitar esto porque se me va a caer a la. Venga, Diego, muchas gracias. Aquí tenéis, o sea, aquí está la anilla. Si intento pegar el imán, veis que no. Que no, no, no. Vaya. O sea, se cae. No se No hay manera. pega. No se No pega, hay ¿por qué? manera. Porque habíamos dicho que los materiales ferromagnéticos eran fundamentalmente hierro, cobalto, níquel, ¿no? Y las anillas, esta anilla al menos, que es de una lata de algún refresco, es de aluminio. Es aluminio, fundamentalmente, ¿vale? Eso es. Entonces, el aluminio no es ferromagnético, pero tiene un comportamiento magnético. Y ahora A lo ver, vamos a ver. voy a intentar que se vea todo el barreño. ¿Estoy moviendo para dónde es? No, lo estoy Muévelo moviendo un para pelín otro. más hacia ti. Vale, mejor. Sí. Bueno, si os dais cuenta, el agua está llena de cachos de por expand de este, pues porque estuvimos antes haciendo pruebas. Son cachos de barquito, son cachos de barquito Sí, son deshecho. cachos de barquito. Vale, entonces voy a apoyarlo y vamos a esperar a que se estabilice un poquito. Esto es más fácil que Vale. el Ahí, barquito que se de agua. desenfoca. Pon la mano o algo que se desenfoca. No, Espérate. no, por la mano. Un Ah, segundo, estáis ciegos. sí, no se gaste. No pasa nada. Así se estabiliza. O hice la trampa, no lo sabréis. ¿Está ahora mejor? ¿O no? Sí, se ve bien. Vale, Vale. Imán. lentamente, porque aquí se van a dar dos fenómenos por una cosa que os vamos a explicar luego. Vale, a ver cómo logramos que esto se vea. Voy a pasarlo despacito. Voy a acercarlo, ¿vale? Es lo primero que voy a hacer. ¿Qué está pasando? Ahí se ve, ahí se ve. ¿Veis lo que está pasando? Cuando lo acerco. Os juro que no estoy soplando ni moviendo nada. No, hazlo Voy hacia el a otro ir lado. hacia la otra dirección. A ver. Ué, que voy. Tiri, 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 me lo llevo de paseo. Vale, esto que estáis La viendo, gente lo flipa, la gente lo está flipando por el chat. señoras y señores, claramente tiene un hilo. Esto es Ah, claro. paramagnetismo. Esto es paramagnetismo. Mete la anilla en el vaso de agua. Bueno, luego probamos. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? O sea, aquí lo que está ocurriendo es que está todo lleno de espiras de magnéticas, de limaduras de hierro. Lo que está ocurriendo es que un objeto que no es ferromagnético, es decir, que no se puede pegar directamente, vamos a hablar así, pegar directamente al imán, de repente al meterlo en el agua se está viendo atraído con un efecto atractor hacia el imán, No ¿vale? porque esté metido en el agua es simplemente para que tenga un rozamiento muy bajo. Entonces,
Entonces, Eso es. esa fuerza se siente siempre, lo que pasa es que es muy pequeñita. Entonces, en nuestra vida cotidiana, parece que no se atrae ni se repele el agua o el aluminio en este caso. Efectivamente. De nuevo, el agua es un medio, o sea, simplemente por facilitar que se vea, ¿vale? Y porque es divertido hacer barquitos. Exactamente. El agua desplazada por el imán hace que se acerque, dice. No, pero es muy bueno eso, es muy bueno eso, porque esa experiencia es más difícil de ver, pero también se podría hacer. ¿Cómo se podría hacer? Lo que podríamos hacer, se lo estaba sugiriendo a Laura antes de empezar el programa, pero es que como lo preparamos tan a prisa y corriendo, pues no llegamos a ni a probarlo ni nada. Yo Entonces. sí, yo os animo a que, o sea, si os compráis un imán, con cuidado, ¿vale? Yo estoy haciéndolo sin guantes, pero debería de ponerlos. Podéis hacer este tipo de experimentos porque ya veis que una anilla de refresco la tiene absolutamente todo el mundo Sí, en solo casa. se necesita un imán un poco potente. Vale, Ya imaginaos está. que esto es agua, ¿vale? Entonces, un experimento que podríais hacer es llenando esto de agua. Poner aquí un imán. Si ponéis aquí un imán, al acercarlo, el agua, como es diamagnética, cosa que ya vimos, se repele un poquitito, claro, eso es prácticamente no se puede ver con el ojo. Aunque hay maneras de verlo, no se puede ver fácilmente. Pero si dejáis caer por aquí un papelillo, un trocito de papel o bueno, cualquier cosa, pues tenderá a irse a donde está justo el imán, justo debajo del imán. Pon un imán fuerte en el fondo. Mira, eso no lo probé, pero debería. Y que el agua apenas cubra. Claro, eso también es una opción, ¿no? No lo Sí. hemos probado, pero podrían ser otros experimentos que muestran cómo el agua tiene este comportamiento con los campos magnéticos. Vale. Y ahora la otra propiedad que tiene esta anilla cuando la arrimo un imán. Estoy No, haciendo. no hagas spoiler todavía. Ah, vale, perdón. Yo. Estoy haciendo la mala cosa de agarrar el imán y por subir la mano y acercarla demasiado peligrosamente a los auriculares. Voy a dejarla aquí, voy a seguir No, jugando. no, no. Ponte a jugar con el otro objeto. Ah, Ah, vale. hay otro objeto. Porque esto lo estábamos diciendo. Bueno, voy a dejar el imán otra vez apartado. Esto estábamos diciendo que es una anilla que está que es de aluminio, ¿no? Pero es que os habéis dado cuenta que en todo momento del directo yo tengo un anillo y lo que se nos ocurrió hacer antes fue esta misma prueba con este anillo, que es de plata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si cambiamos pues un material? Y aquí ya verás otra vez. No, eso es fácil. Nuevo barquito. Esto es otro distinto. Hay tres modalidades. ¿qué ocurre si ahora ponemos el anillo? Ahora, si no lo sumerjo y naufraga. En agua. Entonces, voy a esperar un poquito a que se estabilice. ¿Qué creéis que va a pasar? O sea, estabais viendo que antes, cuando pusimos agua, el agua. Se veía repelida por el imán. Neveso, antes hice la prueba con la pulsera y no pasó nada, porque yo también lo probé. por eso no me la quité, vaya. Con el agua estaba repelido. Con las anillas estas se atraía. ¿Qué creéis que va a pasar con la plata? Antes de ¿Alguien lo sabe? nada, antes de nada, Laura, puedes mostrar que la plata no es ferromagnética. Eso lo puedes mostrar muy Ah, fácilmente. sí, claro, igual que antes. Si yo acerco, ahora que ya se había estabilizado, ¿eh? Si yo Bueno. acerco el anillo al imán, no se pega. Por eso en ningún momento me quité el anillo manipulando los imanes, ¿no? Porque si no, pues ya se habría liado muy parda. Vale, mientras se estabiliza, dejadme explicaros por qué.
se... ¿Por qué existe paramagnetismo y por qué existe diamagnetismo, ¿vale? Entonces, es una explicación muy sencillita y si no, pues me decís y ya lo dejo. Mira, están diciendo, yo creo que se atrae. Voto por atracción porque es un metal. Uy, 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 ese razonamiento. Para los astrofísicos, todo lo que no sea hidrógeno y helio son metales, así que... Vale, la cuestión es que todos los campos magnéticos, todos los campos magnéticos tienen un origen que son cargas en movimiento, campos eléctricos en movimiento, ¿vale? Campos eléctricos que varían. Eso es básicamente, las leyes de Maxwell nos lo dicen. Y la cuestión es que los electrones están girando, no están girando los átomos, pero tienen un momento angular en los átomos, es como si estuvieran girando. Por tanto, son cargas eléctricas que tienen pues cierto movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que forman campos magnéticos. Si recordáis, cuando teníamos esto, todo el mundo que haya hecho un bachiller de ciencias o algo así, se tiene que acordar. De los orbitales que hay en los átomos, y cómo si teníamos un átomo aquí, teníamos un núcleo con electrones y protones, y luego teníamos diferentes electrones en capas, ¿no? Vale, estoy dibujando algo súper semiclásico, ¿eh? O sea, aquí nada de cuántica, no hace falta nada, física cuántica. Súper semiclásico. Exactamente. Es una nueva clase de átomos. Sí. Y aquí luego entraban los electrones y empezaban a rellenar capas. ¿Y cómo entraban los electrones? ¿Os acordáis? Había unos números cuánticos y al final teníamos que por cada orbital podían entrar dos electrones. Uno con una propiedad que llamábamos spin hacia arriba y otro con una propiedad que llamábamos spin hacia abajo. El spin es una especie de momento angular cuántico. Pero al final tiene los mismos efectos que un momento angular, es decir, que un giro. Es decir, que al final es una propiedad que marca una interacción con campos magnéticos. Entonces, si al final tenemos en la última capa del átomo, bueno, nosotros vamos metiendo electrones en el átomo, ¿vale? En todas las diferentes capas. Entonces, los electrones se van emparejando, se van poniendo con uno con spin para arriba, otro con spin para abajo. Entonces, cuando tenemos un par, el spin total es nulo, se cancela. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a la última capa? Que podemos o bien tener un electrón que no está que está desemparejado, o podemos tener una capa con dos electrones, donde uno tiene el spin para arriba y otro tiene el spin para abajo. ¿Vale? Esto es así en pocas palabras. Entonces, imaginaos que tenemos. O sea, tenemos los dos tipos de magnetismo que vimos aquí. Es o bien porque tenemos electrones, es una simplificación, ¿eh? O bien porque tenemos electrones emparejados, en cuyo caso tenemos un material diamagnético. O O bien sea, tenemos en el último orbital un electrón y no tenemos electrones desemparejados. Entonces, lo que tenemos es un material paramagnético. ¿cómo se nota que eres profesor? ¿Vale? Entonces, cuando estábamos viendo cómo el imán atraía el aluminio, lo que ocurre es que el aluminio en sus capas tiene algunos electrones desemparejados. Por tanto, es el spin de los electrones que están ahí en la última capa, en el aluminio, que están interaccionando a tope con el campo magnético que le estamos acercando y que está causando esa interacción. Con el diamagnetismo, esto no ocurre, no es paramagnético, porque no hay ningún spin desemparejado que esté interaccionando con ese campo magnético. Y entonces, ¿por qué se repelen los materiales diamagnéticos? Os podéis preguntar. Bueno, pues eso es por otro efecto. Aparte, que es la inducción electromagnética, pero de eso vamos a hablar luego. O sea, el diamagnetismo es inducción electromagnética a escala pequeña, que luego hablamos de ello, y paramagnetismo es
Ahí el electrón que tenemos es emparejado, que está con su spin todo loco, interaccionando con el campo magnético que le estamos acercando y, digamos, formando una fuerza atractiva. ¿Vale? Esto decíamos que pasaba con el aluminio, esto pasaba con el H2O, donde no tenemos ahí un spin todo loco, y ahora vamos a ver qué pasa con la plata. Vale. Menos mal que mientras estabas explicando no estabas enfocando mi cara y como sin querer aparté el imán directamente hacia los tornillos y la lié un poco parda. Pero no pasa nada porque no me estabais viendo. Hola, jugador /000. Te estoy saludando. Vale, entonces, ¿qué le pasa a la plata? Vamos allá, a ver si lo hacemos bien y lo podéis ver. Solo hubo dos respuestas antes y las dos decían que la plata se acercaba. Claro, Lo porque que está. vieron que el aluminio, que es un metal, se acercaba. Pero ahora están viendo otra cosa. ¿A qué está pasando? ¿Hacia dónde se está Po, po, moviendo pon, esto? ponlo desde ti, desde... Desde mí. Eso. Ahí, ahí. ¿Cómo se mueve? ¿Lo A estáis tope. viendo? Que voy. A ver, es que también aquí tiene más rozamiento, quieras que no, porque es una Es un barquito grande. plataforma bastante grande para el anillo que es. Lo estáis viendo, ¿no? No estoy tocando, ¿vale? Lo voy a poner lateral para que veáis que no estoy tocando ni el No, anillo ni la. así se ve peor que antes, yo creo. Vaya hombre. No, No no, sé. no. Inclínalo, no lo inclines hacia abajo, yo creo. Inclínalo un poco menos. Ahí, Así. ahí. Sí. No estoy tocando el anillo, no estoy tocando el barco, Vale, estoy ahora tocando. aquí, astrosopas o un químico que nos diga cuál es la estructura atómica de la plata, porque yo no me acuerdo, no. Me quedan muy atrás estas cosas. Nota mental anotada. Pero claramente esto es diamagnético y no paramagnético. Es pareja completa, no orbital completo. Efectivamente, no es un orbital completo. Bueno, ya estabais viendo. Y esto con un anillo en el cual, al hacer este experimento, hemos comprobado que es de plata de verdad. Así es, ya está. Es de plata, porque Sí, si no, es y de hecho, déjame, os lo pongo aquí. A ver. que, ¿sabes qué pasa? Que es, si le doy por este lado que tiene más superficie, se mueve más, se nota más la diferencia. Y no, no estoy tocando. Es que no sé cómo hacer para que no veáis que no estoy tocando. O sea, para que veáis que no estoy tocando. Lo dije al revés, pero vamos, que lo estáis viendo, ¿eh? Vale. O sea, si te venden un anillo de plata, pero se acercan al barquito, mala cosa. Eso es. O sea, queréis. Uy, 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 que acabo de acercar el imán mal. Si queréis comprobar si vuestro anillo es de plata de verdad, lo único que tenéis que hacer es un barreño, un cacho de Porexpan, poner encima el anillo a poder ser algo que sea más pequeño que esto porque es demasiado grande, y un imán. Ya está, fin. Así lo podéis comprobar. Súper sencillo, fácil y para toda la familia. Vale, aquí os estoy poniendo una tablita donde hay diferentes susceptibilidades magnéticas para diferentes materiales. Entonces, os había dicho que la susceptibilidad magnética era una magnitud que nos decía cómo de fuerte es la interacción de un material con un campo magnético. ¿Vale? Y os había dicho que para los materiales ferromagnéticos este valor era grande, era 10 a la 3, 10 a la 4. Vale, pues mirad qué pequeñísimo es esto para diferentes materiales paramagnéticos y diamagnéticos. La diferencia es que los paramagnéticos tienen un valor positivo, es decir, la interacción es atractiva, los diamagnéticos tienen un valor negativo y eso hace que la interacción sea repulsiva. ¿Vale? ¿Veis qué hemos mostrado en los experimentos? Bueno, pues hemos utilizado aluminio, que aquí está, paramagnético, se atrae, y hemos visto agua, que es diamagnético, se repele, y plata. Y además veis que la plata es mucho más diamagnética que el agua.
Por eso se debería repeler más. Neves nos acaba de canjear un palabra para que expliquemos lo que es el neodimio. El neodimio es un elemento de la tabla periódica, ¿no? Como dice Astrolopas, es dimio, pero nuevo. Neodimio. O sea, el palabro esto, mira, es un elemento químico. Y ese imán lleva neodimio. Es una tierra rara, ¿no? Número atómico 60, símbolo ND, electrones por nivel 28, 18, 22, 82. Pero no digas tierra rara, porque ahora nos preguntan qué es una tierra rara. ¿Qué es el tungsteno? O sea, conozco el wolframio. Sí. Yo voy a ponerme a jugar un poco, porque todavía no me estás enfocando. No, pero ahora mismo cambio y vamos a ver. Uy, ahí. La pregunta es que ¿por qué se usa como imán el neodimio? Sea, pues básicamente se pueden formar aleaciones ferromagnéticas muy potentes con neodimio. El porqué de la estructura química no sé si lo sabe alguien. O sea, si hay alguien en el mundo que tenga una explicación fundamental a eso. Yo ni idea. No puedo aportar. Si hay alguien que lo sepa, pues adelante. Vale, mientras, como estáis viendo, volví a poner el barquito pequeño con la También te anilla valía esta. y mucho mejor el del anillo, pero bueno. Ya lo sé, bueno, luego vemos. Entonces, antes visteis lo que pasa así, simplemente. Pues eso, si acerco el imán, ¿vale? Pues aquí estamos. Uy. Vale, pero hay otro efecto que me va a salir mal, pero yo lo voy a intentar. ¿Qué es lo que se llama la inducción electromagnética? ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente voy a mover rápidamente el imán por encima de la anilla. Y fijaos, la anilla es de aluminio. Fijaos lo que pasa, ¿vale? ¿Estáis viendo? No está tocando, ¿eh? Y no es aire. No es aire, ¿no? Vamos para otro lado. De hecho, también lo estáis viendo perfectamente, ¿no? Haz, ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Laura, hazlo así, hacia abajo, pa. Sin tocar, pero... ¿Hacia abajo cómo? Ah, esto. ¿Esto? Sí. La voy a liar parda. Es que esto no se ve con este ángulo. O sea, yo sí lo veo moverse, pero vosotros igual no lo veis. Mira, dice Nevesu, la inducción, eso es lo de las cocinas, lo de las cocinas, Eso es. pues eso es lo de las cocinas. También, bueno, lo de las centrales de generación de energía, por ejemplo. Ah, se veían las ondas en el agua, vale. Bueno. Es que, claro, yo, como me veo con retraso, Ahí, ahí, mira. ahí, ahí. Sí, pero porque ahora lo acerqué más Ahí, de. ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, muy bien. Ahí, estás peinando la anilla. ¡Uy! No lo estoy tocando, ¿eh? No, no, me imagino que me estáis creyendo, vaya, pero no estoy tocando la anilla. Ay, ese humor está muy merecido, ¿eh? No lo leí. Dice que la inducción es lo contrario de Ah, la abducción. sí, está merecidísimo. Vale, esto pasa lo mismo con el anillo, lo mismo, lo mismo. Vamos allá. Vale, y aquí ya estamos hablando de que esto, Con la este fenómeno de puntilla. aquí, de la inducción, no tiene nada que ver ni con el paramagnetismo del material, ni con el diamagnetismo del material, sino que es otra cosa. Y tiene que ver con que el material es conductor. Por ejemplo, esto de aquí no pasaría con un trozo de madera. Ahora sí toqué, vamos otra vez. Bueno, espérate, que está vibrando No, no te tranquilamente. funciona. No, no me funciona, no. No solo no me funciona, sino que estoy hasta el moño de las limaduras de hierro que están pegadas
Alemán. Porque vosotros no la estáis viendo, pero... En fin. Ahí. Ahora sí. Lo veis, ¿no? Que se mueve. ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí lo que ocurre es, atentos, ¿vale? Agarraos a la silla. Aquí lo que está ocurriendo es que cuando un flujo magnético atraviesa una superficie, o sea, un campo magnético que ha atravesado una superficie, eso es un flujo magnético, varía con el tiempo, varía con el tiempo. Induce una corriente, induce un campo eléctrico, que si estamos hablando de un conductor, lo que induce es una corriente, una fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz, esta corriente, a su vez genera un campo magnético, que además, todos los efectos que tenga ese campo magnético van a tender a oponerse a la acción de la cosa que lo creó. Básicamente, A mí esto me gusta, ¿eh? mueves el imán, se crea un flujo magnético variante en el conductor, se crea ahí una corriente, y esta corriente crea un campo magnético que se opone al campo magnético del imán, y por tanto, existe una fuerza de repulsión. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues ya no depende solo de la distancia, sino, a ver, a más distancia, más campo magnético. Entonces, depende de la distancia, pero también depende de la velocidad. ¿Por qué? Porque os dije que depende de la variación del flujo. Es decir, que si el flujo varía muy rápido, pues entonces esta fuerza electromagnética inducida y por tanto la repulsión final, pues también será mayor. Anda, mira, no necesitamos barquito para la anilla. Sí, necesitamos barquito para la anilla. Se fue al fondo. Fracaso. Hala, toda la mano mojada. Muy bien. Divino esto. Nada, yo que digo que esto es súper divertido. Tú explicas y yo juego. O sea, deberíamos hacer más programas así. La gente Y dame. está mirando las cosas que haces tú y pasan en mis explicaciones. Sí, seguramente, ¿no? Próximo día Podéis me pongo yo confirmar. también aquí una cámara y me pongo yo también a jugar. ¿Podéis confirmar a quién de los dos estáis haciendo caso? Porque vamos. Esto es muy divertido, no me podéis decir que no. Sé que ahora mismo tenéis muchísimos, tenéis envidia de no tener un imán. Vale, ¿quieres que hagamos la prueba de meter ojo al equilibrio, ¿eh? El vasito de agua, uy, que acerqué los imanes. El vasito de agua y esto dentro, la anilla dentro. ¿Quieres que lo probemos? ¿O no? No, Ya llevamos una hora y cuarto. yo te diría que cojas el aluminio y vamos a. Y el imán. Bueno, aleja absolutamente todo. Coge el imán de la muerte, coge el aluminio y El imán de la ya. muerte, de verdad. Sí, ponte los guantes, coge el imán de la muerte y coge el aluminio Pensé que este momento no iba a llegar nunca. el aluminio o el cobre y vamos a ver si podemos ver algo más de la inducción. Vale, a ver. A ver, ¿eh? Que esto necesita un poquito de delicadeza. Sí, se llama el imán de la muerte, estos sopas. Vais a ver el unboxing de... O sea, el boxing de este imán y el unboxing del otro. Voy a apartar el barreño. Si vosotros tenéis miedo, imaginaos el miedo que tengo yo, chavales. Vale, a ver. Voy a volver a guardarlo, ¿vale? Ya veis que este va bien protegido y bueno, iba a decir, tampoco es para tanto, pero bueno. En fin, voy a guardarlos a otra parte. Este y este, que es el que utiliza hoy. No, pero vamos a ver. Te vas a quedar sin mano un día de estos. Ponte Bueno, los a ver. guantes. Ponte los Distinto. guantes. Este que está aquí y
estar en otro lado. Venga, no pasa nada. Los voy a separar bien. Vale. Esto es por si alguien no se creía lo que estaba pasando. Les voy a Es para que compartir no voy pantalla un a momentito. Voy, espérate, el imán grande, vale, ya sé dónde está. Mientras tú haces Voy a eso, les voy quitarme, voy a a... quitar los cascos, ¿vale? Dale, dale. Ahora voy, me pongo los cascos, los guantes. Ay, muchísimas gracias por esos beats. Compas, muchísimas gracias por esos beats. Bueno, pues mientras Laura se coge los guantes y prepara el imán de la muerte, os voy a enseñar que de verdad es el imán de la muerte. Y os voy a compartir pantalla. ¿Vale? Y estamos hablando de esto, mira. Nosotros lo llamamos el imán de la muerte y es el imán de la muerte. Aquí veis la foto del imán de la muerte. ¿Vale? Si este científico loco calvo dice que es el imán de la muerte, es porque es el Me imán voy de a la quitar muerte. la máscara también por si acaso. A ver. A ver. A ver, tiene que... o sea, si seguís viendo en todo momento la cámara de Laura, el micro, Voy a apartar esto todavía más lo que pueda. su ordenador, significa que su ordenador habrá sobrevivido, la cámara también. Y de hecho voy a quitar esto de aquí también. Gracias a los fans de mis uñas. Voy a mover esto. Yo sé que queréis verme la cara, así que voy a dejarlo un poco inclinado, aunque esté apartado. Yo sé Vale. que queréis verme la cara. Ojo. Sí, porque a la gente le gusta verme sufrir. ¿O no? Ay, esto también fuera. ¿Con qué vamos a hacer esto? ¿Con la anilla de aluminio y ya está? No, 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 no. Tengo que dejar también ¿Qué? los tornillos y esto. No, no, eso aléjalo al otro extremo de la habitación. Vale. Todavía te clavas un tornillo. Sí, efectivamente. Vale, bueno, No, a ver. pero ¿No qué? tienes que coger los trozos de aluminio grandes o de cobre o la barra de cobre o... Ah, claro, es verdad, es verdad. Vale, perdón. Tengo cuidado, sí, de verdad. A ver. El cobre, el cubre. Voy a separarlo, ¿vale? Antes de nada. De hecho, voy a acercar el imán a donde está el agua, porque no va a pasar nada y os enseño esto. Huye el agua. No sé. No sé si huye. Yo sí. Vale. ¿Qué creéis que es esto que tenemos aquí? Pues ya ¿O lo que tengo aquí? dijimos. Bueno, hombre. Estoy intentando que la gente escriba por el chat. Haces muy bien. Un cilindro. Uno, si muere el PC de Laura. Dos, si no muere el PC de Laura. Esa es la encuesta que quieren hacer. Yo, con tal de no morir yo. Esto no es un imán. Que a él diciéndome, esto no es un imán. Esto es un cacho de aluminio gigante. Eso lo sabe Andrés bien. No está Andrés por aquí, antes estaba viéndonos. Sea, estas dos cosas están hechas del mismo material. Solo Exactamente. que esto es una anilla. Y esto, pues, es un pedazo de cilindro que pesa bien, ¿eh? Os aseguro que esto pesa. Vale. Y lo otro, ya os lo enseñé antes, que es esta barra de cobre, ¿vale? Que Macizo. también, ¿eh? Macizo. Porque Macizo, sí. alguien preguntaba... También pesa que no veas, o sea, esto le pegas a alguien y cuidado, o sea, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ¿para qué vamos a hacer experimentos con un imán que se llama imán de la muerte con algo que sea pequeño? No tiene gracia, ¿no? Pues eso. Vale. Vamos a lo de verdad. O sea, Custodian nos estaba oyendo hablar del imán de la muerte y pregunta que por qué son los guantes. Los guantes es mi protección. Espero. Me da mucho miedo, ¿eh? ¿Sabes que si no quieres abrir el imán de la muerte tienes otro que es casi igual de potente que no es de la muerte? Que Bueno, también yo nos lo. valdría, ¿eh?
Vale, ahora hay un problema, que es que yo cómo abro esta caja. Ah, sí, puedo. Vale. Vale, a ver. Los grandes problemas del programa. ¿Estáis preparados? Mira, rollo 22, examen de magnetismo, ¿eh? Voy a apartar la caja. Yo tuve ayer examen de electromagnetismo y, puf, Os voy a decir una desastroso. cosa. Estas tapas debería de quitarlas, pero yo no sé si voy a poder. Sí, están hechas para eso. Solo para proteger. Mirad el tamaño. Dios mío. Bueno, es que se pegan. Sí. Mirad el tamaño que tiene este imán en comparación de los otros de antes, ¿vale? O sea, Mola es que. mucho porque refleja el violeta. ¿El violeta? Sí. Ah, sí, es Cuando pones verdad. alguna cara, pues. Vale, este imán es bastante peligroso. Y sí, se le llama el imán del amor. Puede. Se llama Sí, así. puede con una fuerza de 120 kilos de sujeción. O sea, por eso estoy llevando Guantes. guantes. Mira qué bonito plano ahora, por favor. Mirad qué plano. O sea, preciosidad. ¿En qué medida afecta al hierro que tenemos en la sangre? Bueno, el hierro que tenemos en la sangre está en muy, muy baja concentración. Bueno, y no solo eso, ¿no? Al final, esto es de algo que no hablé, pero el hierro es ferromagnético porque en un sólido tiene una estructura de una cosa que se llaman dominios, donde básicamente todos los spines de esos átomos, de esos electrones que están desligados, se ponen a apuntar en la misma dirección, a girar, digamos, en el mismo sentido, se alinean. Y esto por zonas de muchísimos átomos todos juntos que se llaman dominios. Pero el hierro que tenemos en la sangre es hierro fundamentalmente molecular. Estamos hablando, pues eso, de moléculas que llevan hierro, no de que tengamos un trozo de tornillo en la sangre. Entonces no se forman estos dominios. Entonces la interacción es muchísimo menos peque menos muchísimo más pequeña. Vale, esto llevo, a ver, llevo guantes porque como voy a estar jugando con materiales y se pueden, o sea, se pueden ver atraídos por el imán, me puede pillar los dedos. Entonces, como esto ya ha pasado con, no con este imán, sino con otros pe pequeños, pues es mejor llevar guantes y para que no pase nada. Como veis lo mismo de antes, ¿vale? Esta chapa de aluminio no se queda pegado. Es lo que habíamos visto, ¿no? Que es ferromagnético. Ah, ya no sé dónde está. Vale. Esto es una movida porque con los guantes es muy difícil Vale, pillarlo. Laura, no te explique los experimentos que se hacen ahora No, con. así que ahora vamos a improvisar. Venga. No, si quieres te digo. A ver, te lo dibujo, no, te lo explico. Pilla los dos bloques de aluminio. Los dos. Los dos. Eso lo puedes posar ahí. Creo que la mesa tiene algo de hierro, pero bueno, suficientemente Sí. abajo como para que no pase Algo tiene nada. porque antes se me pegó un imán. Sí. Joder, es que qué reflejo más bonito, ¿eh? Todo morado. Vale, esta es el otro bloque de aluminio. Vale. Coloca los dos bloques de aluminio de pie, es decir, sobre la cara circular. Sí, lo puedo acercar, ¿no? Sí, claro. No hace nada. De hecho, muestra que no pasa nada. Es lo que decíamos antes, el aluminio en principio no es ferromagnético, así que no se Sí. va a atraer. No, pero ponlo sobre la cara redonda, vaya. Sobre la cara, sí, ya está sobre la cara redonda. La curva, la que tiene curva. No la plana, la que tiene curva. Ah, sí. Eso. Vale. Esto no es la cara redonda. Bueno, Vamos a ver. lo que sea. La cara rectangular. Mueve el imán de ahí, quítalo de ahí. Ponlo para hacia atrás. Bueno, donde sea. Vale, ahora júntalos. Júntalos Sí. mucho, mucho. Vale, sepáralo en la misma distancia que mide el imán puesto de lado, puesto de perfil. Ahí, más o menos. ¿Vale? De canto, como dicen en el ESO, exactamente. Vale, y Es que ahora no.
puedes coger el imán y tirarlo desde arriba, Ay, ay, ay. introducirlo. O No sé sea, si. No sé. sujeta los cilindros y deja caer el imán. Vamos a ver. Y vais a ¿Cómo ver voy qué a pasa. sujetar? ¿Cómo voy a sujetar los cilindros y dejar caer el imán? No tengo tres manos. Bueno, sujeta un cilindro y deja caer el imán y mientras lo dejas caer, pues con Déjame calcular. ¿Y si te rompo la mesa, pasa algo? No vas a romper la mesa. No vas a romper la mesa. Ay, ay, ay. ¿Desde cuánta altura? No, no, desde no, no vayas a fallar, desde muy Desde poca aquí. altura, eso. ¡Uy! Se vio un poquito. No sé si se vio, pero puedes repetirlo. Vale, vamos a intentar. ¡Ay, ay, ay! Se pegó ahora. Vale. ¿Lo visteis? ¿Alguien lo vio? ¿Qué Es que esperarías se que me. pasara después Se de todo mueve. lo que dijimos en este programa? Un momento, voy a ver si. ¿Sí Voy qué? a ver si puedo cambiar un poquito la cámara. Ah, A ver si se ve. porque es la iluminación se está un Ha poco. caído Sí. lento, ha caído lento. Sí, lo están viendo entonces. Voy a. A ver, ¿eh? Otro nuevo enfoque del programa de hoy. Lo puedes Aquí. incluso girar un poquito más. Ahí mejor. Mejor, ¿no? Voy a girar estas. Vale. Vamos allá otra vez. Ah, ahí se vio. Tuvisteis que haberlo visto, que se ralentizó. ¿A que sí? Sí, ahí lo Ay, que madre mía. es pues más inducción electromagnética. Al producir el imán un campo magnético tocho. Ahí, ahí. Ay, de hecho, El. cuesta sacarlo de aquí, es que Claro, mirad. claro. Es que se opone muchísimo al movimiento. En Os juro principio, que cuesta en. muchísimo, ¿eh? Os lo Exactamente, mira, juro, de verdad. lo que comenta Gaby, lo que comenta Vigo, existe un freno eléctrico, un freno electromagnético. Un freno electromagnético funciona en parte por esto, ¿no? Por inducción electromagnética. Si Laura acerca el imán a los trozos de aluminio, no hay ninguna fuerza entre el imán. Bueno, Bueno, ahora sí, ahora hay un poquito no, porque. no. Si Bueno. los mantienes estáticos, la fuerza es No. muy pequeña, muy, muy, muy Sí. pequeña. ¿Por qué? Porque el aluminio tiene una susceptibilidad muy pequeña, como hemos visto. Eso es Entonces, verdad, fuera del pero ahora. agua no se nota. Pero a nada que Ahora quieras hay un poco mover de. el imán, a nada que quieras mover el imán, ahí aparece Hay una una. resistencia al hacer Exactamente. esto. Claro, ojalá, de verdad, ojalá pudierais ver, notar esto, porque al Claro, pasarlo, esto. Cuidado que se esto es. te rueda el. Ya lo vi, ya. Que esto, aquí hay una resistencia, ¿vale? De hecho, si dejo quieto el. ¿Veis que se mueve el cacho de aluminio? No estoy moviendo la mano, ¿eh? No, pero para eso puedes ponerlo en la mesa y hacerlo rodar moviendo Ah, claro. el. Lo mismo, sí. ¡Uy! Ahí, ¡Es ahí. verdad! Ahí. Ahí. Lo veis, ¿no? Esto es la inducción del. La inducción electromagnética. Mira cómo mola. Si toca. Además con todo el reflejo morado, es que esto es precioso. Me había matado, uy. Perdón, perdón, pero es que estoy como una niña pequeña jugando con esto. Claro, y esto, Nada. este efecto, Hasta luego. mola mucho, sorprende mucho hacerlo en vivo. Sí, si estuvierais aquí notaríais perfectamente la. Bueno, vamos. Quiero decir, si tenéis un imán de estos, podéis comprobarlo vosotros mismos, esta inducción, ¿no? La resistencia. Ahí. Toma. Ala, ya paro. Puedes probar a jugar con el cobre, que. Cobre. Voy a quitar los dos aluminios. El cobre. Vale. Pero Aquí. coge más, hay más cobre. Ay, chico, es que me tengo que levantar. Laura, la hoguera por bruja. Con el cobre, yo creo que lo que puedes hacer. Ahí, ¿me estás oyendo? Sí. Ah, pero el Vale. más cobre son. Ah, claro. Ah, sí, ya, vale.
Con el cobre puedes hacer algún tipo de raíl o algo, ¿sabes? Inclinado. No solo tenemos más cobre, es que tenemos cobre en todas las formas que se os ocurran. Ahí, ahí. Hala. Y es verdad que no dijimos lo que dice el grosor de aluminio es importante, o sea, precisamente por eso estamos Es utilizando. irrelevante, hijo. Lo que importa es Esto la es irrelevante. superficie. Sí, esa superficie. Pero por eso estamos utilizando esta cosa tan gigante y no la anilla. Vale, entonces, ¿qué quieres que haga? Pues ahí puedes jugar a lo que quieras. Puedes hacer unos raíles inclinados Unos raíles. con esos dos trozos de manera Ostras, que cómo pesa, ¿eh? Pesa, pesa, pesa. pesa. ¿Cómo hago dos raíles inclinados? Que pongo uno y otro. No, por ejemplo, con los bloques de aluminio Es que no puedo. pones un extremo de las barras de los bloques de aluminio, ¿sabes? Las No, barras es de que no. cobre apoyadas así. Mírame, me voy a quedar así para que me veas. Es que O vamos con sea, retraso. así. ¿Sabes? Así. No, 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 no. Coge un bloque de aluminio o los dos bloques de aluminio, haz una torre Sí. y apoya arriba la parte de arriba Ah, de... vale. Esto. ¿Por qué no me haces caso? Coge los bloques de aluminio, Porque no entiendo. los bloques de aluminio. Ah, aluminio. Joder, perdón. Sí, no me estaba confundiendo y llamando al cobre aluminio. No, era yo la que no estaba escuchando. Vale, cojo el aluminio y ¿qué hago? Mira, mira, Nevesu explica muchísimo mejor que yo. Haz una rampita. Haz una rampita como dice Nevesu. Gracias, Perdón, Nevesu. lo siento, pero es que estoy a uvas. O sea, esto, ¿no? Esto. Sí, pero más juntas, porque tiene que ir el imán por encima. Utiliza solo un bloque de aluminio o pon un bloque de aluminio encima del otro. Es que si solo uso uno, están torcidas. Bueno, más o menos. ¿Lo veis? A ver, ¿cómo hago yo? Más o menos, ¿no? Es el tamaño. Vale, ahora también lo vais a flipar. Voy a quitar esto de aquí. Ay, Dios, es que pesan de verdad. Entre eso y que son tan planas, no. Bueno, se va a quedar aquí porque no lo puedo quitar. Muy bien. Vale, venga. Y ahora lo que tengo que hacer es tirar el imán por encima. Adelante. ¿Tú crees que va a funcionar? Yo creo. Uy, que voy. Ojo, cuidado, aquí está la cosa, porque cuando el imán no se Ay, mueve, otra vez. cuando el imán está quieto, no hay una fuerza de inducción. Entonces, ¿qué va a hacer el imán? Pues caerse. Pero cuando se cae, sí hay una fuerza de inducción. Entonces, ¿qué va a hacer el Eso imán? es. Pararse. Entonces, llega ahí a un equilibrio. ¿Veis que se va como medio frenando? Bueno, a ver, espérate porque no lo lancé muy bien, pero. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo veis, ¿no? Que se va frenando. Es que como no lo enfo. Están un poquito torcidas. Mira, mira. Ahí, eso es. El imán va con lag. El imán va con lag. De nuevo lo mismo. Si pasáis por encima. Claro, esto otra vez solo me puedo dar cuenta yo porque soy la que lo tengo encima, pero que si lo pasáis por encima se nota que hay una resistencia, ¿vale? Esto, bueno, no se va a poder mover aquí un cacho tan gigante de cobre, pero bueno, ¿queréis hacerlo más alta? ¿Queréis que le ponga el segundo piso? Venga. A ver si Para eres ver la capaz. diferencia, debería usar un material que no sea metálico, sí, pero no sé qué utilizar. También lo pensé, ¿eh? Si quieres Mira, lo. esto. Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¿Lo veis? Ya verás, ¿eh? Ya verás. ¿Estáis Verás. listos? Ahora deja de ser conductor el cobre y la liamos. ¿Estáis listos? ¿Sabes que la cámara de tu portátil está apuntando no sé a dónde porque no se te ve? Ya lo sé, pero es que tengo que tener el portátil. Venga, a ver. No estáis viéndome la cara. Ahora mejor. Sí. Es que me estoy enliando con el cable. Vale. Vamos allá. Se movió esto para atrás.
Puedes sujetarlo mientras. Acabo de temer un poquillo por... Vale, a ver. Va, ¿eh? Otra vez. Si lo cojo bien. ¿Lo veis? Que sigue yendo lento. Se cayó algo, un trozo de plástico de este. Buen hombre. Sí, estaría guay hacerlo. Hola, ¡Ay! hola. Eso no puede ser. Mira, os puedo enseñar una cosilla. Os puedo enseñar una cosilla. Con un imán, con una mano lanzas el imán y con las otras dos sujetas al aluminio. Efectivamente. Vale, lo estoy lanzando súper torcido, pero estáis viendo el objetivo, ¿no? Que es que se está frenando. Bueno, ya está. O sea, un cacho de plástico. Si me di, ¿qué cojo para tirarlo por aquí? Mira, Es que va a acabar mal. mira, lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla un momentito para enseñar Bueno, yo sigo tirando. este experimento, pero hecho. Os lo pongo ahora Uy, un uy, uy. momentito, ¿vale? Vale, dejadme que lo centre un poquillo. Vale, ¿veis el vídeo, verdad? Ah, aquí ya no me veis a mí. Pues Vale, nada. esto es un imán en un tubo de plástico. Entonces se suelta y se va para abajo. Y esto es lo que pasa con un tubo de aluminio. ¿Vale? Aquí tenéis la comparación. Tubo de Sí. aluminio pasa este fenómeno de inducción y tarda muchísimo más en caer. Eso es. ¿Vale? Sí, se ve perfectamente. Me ¿Vale? encanta que hayas puesto una escena con tres cámaras y la tercera no sé a dónde apunta. ¿Cuál es la tercera cámara? Uy, tienes toda la razón. Porque no es a mí tampoco. Ahora. Bueno, estáis viendo, ¿no? Que en ese experimento se ve súper bien. Pero claro, aquí esto es mucho más casero todo. Hacemos lo que buenamente podemos. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero el que sale en ese vídeo soy yo y el vídeo es de 2010. O sea, yo ya estaba en YouTube haciendo vídeos de ciencia en 2010, pero Sí, no triunfé. pero... Ya estaba haciendo este experimento en YouTube en 2010. Eso es. Astrosopas, cabeza está un poco de capa caída, así que se te va a cobrar los estenitos, pero no va a hacer nada el pobre. Ponme la cámara, que lo hago una última. Y ya Ahí. está, y ya pasamos. Ya llevamos 1 hora y media aquí jugando con imanes. Hombre, hay más que podemos jugar. Venga, una última vez, ¿vale? Dale, dale. ¡Jo! Mira qué bien me salió. Desde luego, Laura se lo está pasando. Guay, estoy disfrutando como vamos. Y aquí, y ahora esto está imantado. Pero claro, no. No sé si sois capaces de ver. A ver, ¿eh? Cuando lo muevo así, que se mueven las dos placas. Es un movimiento súper pequeño, así que no sé si sois. Hombre, sí Ay, se ve, ay. sí se Lo ve. veis, ¿no? Se con No ese estoy tocando, de imán verdad. No mueves el estoy tocando. mundo. Con una Vale. palanca y un imán mueves el mundo. Con el imán de la muerte, joder, cómo pesa esto. De verdad. Ay, vale. Pues ahora voy a guardar el imán en su sitio. La placa esta que no soy capaz de levantar de la mesa. Ay, A esas no ver. las utilizaste para hacer ningún experimento. No, pero estoy sufriendo para cogerlas. ¿Quieres que le las use? No sé. No sé, todo Bueno, para sería. otra, da igual, para otra. Estas Mo mo son de... molan, molan también porque tú las mueves y ves ahí reflejos dorados por todas partes. Digo dorados, morados. Morados. O sea, el que sea morado es porque mi luz de fondo es morada. Tampoco es nada de la luz. Vale, voy a volver a guardar el imán antes de nada. Fijaos ahora cómo se va a pegar la tapa. ¿Y por qué se genera una fuerza de repulsión y no de atracción? Nos dice. Eso es la ley de Lenz. La ley de Lenz Ahora veis por qué hubo nos antes. dice que la dirección a la que apunta la inducción electromagnética siempre es en contra de la cosa que lo está produciendo. Y eso es básicamente por lo cual no existe el movimiento perpetuo de alguna manera, ¿no?
Cuidado, Laura. Sí, yo lo estoy intentando. Vale, estas placas sí que son metálicas, por eso está, que está creando este efecto. ¿Tuvimos un palabra? No, no tuvimos un palabra. Están preguntando No, qué es un estás palabra, ¿no? preguntando lo que es. Sí, eso es. Vale. Vale, voy a volver a su sitio. Y con esto damos a la leche. Muy bien. Puedes cambiar la cámara, para que esto no se vea. No, es muy divertido. Yo creo que la gente se lo está pasando mejor ahora. Qué mala gente, de verdad. Ahora ya me voy a quitar los guantes. Vale, y ahora me pregunto, ¿tenemos algo más que mostrar de imanes? Mira, estás No, por llenando favor. todo el plastiquito este. No, no pasa nada. Oh, hay más imanes, ¿eh? Hay más imanes, pero no quiero morir. Voy a quitarme los cascos otra vez para guardar este en su sitio. Un Vale, segundo. cuidado, no te acerques a ningún otro imán de la muerte ni nada de eso por el camino. Bueno, chicos, chicas, gente, ¿cómo lo veis? ¿Qué os parecieron esta improvisación con los imanes? ¿Cómo dices, Laura? Que ojalá pudieras ver que estoy intentando guardar el imán en la caja, se me está pegando en la estantería, que tiene los bordes imantados, ¿vale? Este es el nivel. Te creo, te creo. Oye, pues si os ha molado este estilo de experimentos, a mí se me ocurren bastante más experimentos que podemos hacer así en casa. Que pueden estar divertidos. O sea que para otro programa, si queréis, podemos preparar algo más. De hecho, si Arcadi sigue por aquí por el chat, nos podemos traer a Arcadi y hacer algún experimento de óptica. Oye, no solo eso, sino que la he liado parda. Pero muy parda. O sea, uno de los imanes se salió de su recipiente, rompió la bolsa y se enganchó a la caja de otro. Y ahora no lo puedo despegar. ¿Qué dices? Ya la estás Es liando. el mini imán de la muerte. Hizo esto. No, que ese imán es muy potente. Uf. Vale, déjalo. Porfa, apunta a la cámara Sí, de los se va a quedar así. experimentos hacia ti. Bueno, luego lo hacemos. La cámara de los experimentos hacia mí. Venga. Yes. Ahí. Ahí. Perfecto. Vale. Pues ya está, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que espero que os haya gustado verme sufrir. Sí, mientras guardaba, les estuve preguntando a la gente y dijeron que lo mejor era verte sufrir. No, es broma. Mala gente. No, lo mejor son mis uñas, yo lo sé. Uf, de verdad, ¿eh? Bueno, luego a ver cómo lo hacemos. Que no La sé cómo se gravedad va a es hacer. un imán, se podría volver imán cualquier materia. No, la gravedad no es un imán. O sea, la Es que cosa común que justo. tiene la gravedad y los imanes es si acaso la fuerza atractiva, pero son Mirad lo cosas que. Mirad. diferentes. Nos está viendo, se está viendo la Uf, caja. uf, ¿cómo ha pasado eso? No lo sé, lo estáis viendo. ¿Estáis viendo que está aquí el imán? Ah, pero No sé. ese no es el potente, potente. No, pero es que está Ah, pillada la. vale. Bueno, da igual, déjalo y luego apañas. Esta es la caja de los imanes. Bueno, luego vemos. Vale, ya está. Más bis, muchísimas gracias. Y muchas gracias también por la enhorabuena. Nos alegramos un Gracias. montón, nos De que alegramos os un haya montón de que os gustado, haya sí. gustado. Sí. Y Y que ha sido lo que dice todo. Astrosopa, ser referido a la pregunta de antes, la gravedad siempre es atractiva, mientras el magnetismo puede ser atractivo o repulsivo. Y acerca de la otra pregunta, que si se puede volver imán cualquier materia. No, es lo que hablábamos. Los imanes, hablamos antes de materiales ferromagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, y son los ferromagnéticos los que se imantan y mantienen, digamos, un campo remanente, un campo magnético remanente, y esto es lo que llamamos un imán. Entonces son solo materiales ferromagnéticos, esencialmente compuestos de hierro, cobalto y níquel. Manganeso también.
y luego pues pueden contener otros elementos también. ¿Vale? Pues nada, si ya no tenéis más dudas, ya llevamos casi 2 horas, con los imancitos. Sí. Y Nada. no Nada, sabes. aunque hayas llegado hace poco, bueno, a partir de mañana, este vídeo, vamos, este directo estará subido a nuestro canal de YouTube, así que podéis ver todas Y las aparte, veces que queráis. y a partir de ya mismo lo tenéis en Twitch, ¿vale? O sea Sí. que también lo podéis ver. Nada, antes de marcharnos, lo de siempre, recordad que no somos el único programa en plantilla en este TV. Creo que el próximo programa son los Crespos, ¿no? Otra vez. El miércoles, Miércoles. sí, yo creo que sí. Este lunes no vienen los ingenieros. No vienen. Entonces el miércoles los Crespos, sí, toca programa, que no sé muy bien si toca o si no. Y si no, A ver, pues si no, nosotros el jueves. nos vemos el jueves otra vez. Sí, y Sí. otra cosa importante que Nevesu ya hizo hincapié para anunciarse, que es que Escenio ahora dentro de muy poquito va a abrir plazo para inscripciones. Eso quiere decir que cualquier persona que cumpla los requisitos puede apuntarse para entrar a formar parte del Escenio y pues a la larga acabar el programa igual que Suan y yo estamos aquí hoy. Así que los interesados pues estad atentos y atentas. Y lo último es el nuevo programa que tenemos Suan y yo, que se llama Escenio Teams, ya se está empezando a anunciar. En el link que está pasando Swan tenéis la información completa. Este programa es un concurso al más puro estilo, los que ya llevamos hechos en el botón de Twitch. Pero con Y una diferencia, y es hay una diferencia que todos los fundamental. que estéis aquí en el chat podéis participar. Eso Bueno, todos los es. que estéis aquí en el chat y estéis dispuestos Seréis a suscriptores. suscribirse a Stenio TV. Todos los suscriptores de Stenio TV, porque esto se va a realizar a través del Discord de Stenio TV, al cual podéis acceder si sois suscriptores de Twitch, podéis participar en un concurso. Eso es. Y no podéis ser trolls, como dice Astro No podéis Sopas. ser troll, hay que ser de verdad aquí a ¿Vale? demostrar cada uno sus conocimientos. Va a ser un concurso que va a estar muy chulo, donde van a participar 8 Steniers. Os aseguro que son Steniers que os van a molar. De momento, si miráis por nuestras redes, vamos a ir sacando quiénes son los Steniers que participan. Ya Vamos a está. daros. Bueno, ya está anunciada la primera, que es Que Nevesu, es que Nevesu y imagino que ya lo habréis visto. Y dentro de nada, en cuanto acabemos el programa, se anunciará el segundo. Y estaremos así anunciando uno cada día. Exactamente, vamos a dar un par de semanas de margen y dentro de un par de semanas haremos un sorteo entre los suscriptores que quieran participar. Por supuesto, se puede ver gratis, claro. Sí, Y para lo que tenéis que ser suscriptores es para poder participar, pero verlo todo el mundo lo va a poder ver. exactamente. Bueno, y de hecho, muchísimas gracias, Compás, Muchas otra vez. gracias, compás. Muchísimas Muchas gracias. gracias. De hecho, no solo los suscriptores van a participar, porque los que nos veáis también vais a participar, porque va a haber algunas pruebas con comodín del público. Entonces va a ser un Eso. concurso donde va a haber un comodín del público que, bueno, se puede participar nuevamente sin ser demasiado troll. Un poquito sí, pero Pero es que demasiado no. pensad que alguno de vosotros puede estar con Nevesu compitiendo para hacerse con el título de ganador de Xenio Teams. O sea, imaginaos eso. Es Y le que, puede vamos. tocar contra Nevesu a otro de vosotros, que Le también puede es tocar muy contra Nevesu interesante. también. Sí. O Bueno, sea. de momento hemos dicho Nevesu, que es una Stenier muy querida en estos lugares. Pero lo dicho, van a ser 8 Steniers, 8 Luego ya veréis divulgadores qué que vais a ir viendo en las redes. De manera que, bueno, eso, que necesitamos a 8 de vosotros que participen. tenéis. Qué ganas de responder pangolín a todo. La respuesta ahora va a ser pangolín vampírico. Astrosopas. Está clarísimo.
De hecho, que sepáis, no sé si alguno de vosotros ha visto el vídeo de 12SV, el último que sacó, sobre un algoritmo de inteligencia artificial que permite generar imágenes muy realistas y muy guays. Que sepáis que hemos intentado meter la palabra pangolines vampíricos y ha salido una cosa muy desagradable. Pero podéis probar si a lo mejor a vosotros sale mejor. Sí, porfa. O sea, es una inteligencia artificial que tiene la cosa esta, ¿no? De que le mete esos conceptos y bueno, pues te los recrea y te los mezcla a partir de todas las cosas que ha aprendido. Y claro, pues vimos eso y ala. Pangolín Pero probadlo, por favor. vampírico. Queremos saber si esto se lo ha pasado a nosotros o qué. Es muy divertido. Podemos hacer algún tipo de concurso o algo y Estrella. el que mejor logre diseñar un pangolín vampírico con una inteligencia artificial, pues no sé, le damos algo. Si queréis, luego por Discord pasamos lo que salió ahí, pero vamos. Sí, yo creo que alguna foto guardé. Sí. Y sí, sigo con guantes porque tengo la caja de imanes aquí al lado. Pues Bueno, ir al vídeo de 12SV, que tenéis ahí toda la información para jugar, sobre cómo jugar con este código, que lo único que tenéis que hacer básicamente es escribir lo que queráis que os pinte, que está muy guay. Y si hacéis algo relacionado con Escenio, pues casi que mejor todavía. Y ya está, con esto y un bizcocho, y Raid hasta mañana. a... Raid a Gisela. Venga, me parece bien. Mira, Hombre, hoy es tan tarde que ya está Alex también. Alex está Ribeiro. Alex también, pero Alex debe de haber empezado ahora, ¿no? Porque tiene muy poca Sí, gente. sí, sí. Ah, mira, que está hablando de contact. Vale, pues nada, nos vamos con Gisela. ¿Qué frase le queréis decir a Gisela? Aunque Gisela suele pasar un poco de nosotros, pero bueno. Con la raid, quiero Pues decir. algo de magnetismo, no sé, los experimentos con imanes molan o algo así. Podemos poner cuidado con el imán de la muerte. Personalidad magnética. No sé, no sé. Cuidado con el imán de la muerte. Venga, pues le decimos cuidado con el imán de la muerte. Venga, esa. Muchas gracias a vosotros por vernos como siempre. Y nada, la semana que viene más y mejor, ¿o no? Ya veremos. Sí. Menos imanes, desde luego. Menos imanes. Venga, chicos. Venga, chicos. Muchas gracias. Chao.